Facundo Sánchez es un músico neuquino. A los 2 años de edad, él y su familia se instalan en La Pampa, donde más tarde comenzaría su carrera musical. En Así de Simple, el entrevistado de hoy es Catu Sánchez, un músico autodidacta, ingenioso y atrevido a la hora de generar nuevas propuestas musicales. En esta primera parte, Catu nos habla de cómo asomó al mundo de la música y lo que ha transitado hasta el día de hoy. Facu, contanos tus comienzos musicales. Mis comienzos musicales con la guitarra fueron a los 14 años, aunque yo vengo de familia de guitarreros, entonces tengo recuerdos de muy chico de estar en peñas, en reuniones así, acompañando a mi viejo, a mi vieja. ¿La vida con folclore? Claro, folclore a pleno. Bueno, después mi viejo estaban separados, así que perdí ese contacto, digamos, con mi viejo. Pero así toda la música siempre me interesó. En un primer momento veía el instrumento como algo difícil, así que me enganché más por el baile. Los que me conocen de chico, algunos amigos, por ahí se acordarán que bailamos breakdance y eso, nos copaba mucho. Así que el asunto del ritmo siempre estuvo presente ahí. Y después, a partir de los 14 años, agarré una guitarra que estaba en el ropero de mi casa, una guitarra rota. Estaba escuchando un tema de una banda de heavy metal, el Testament. Me encantó un tema así que tocaba la guitarra, que me pareció muy fácil, que el día de hoy lo escucho y es dificilísimo. Pero yo con mis 14 años dije, esto lo puedo hacer. Y puse los dedos así nomás y dije, me sale igualito. Y nada que ver, la guitarra era un desastre, estaba desafinada, estaba rota. Pero me enganché, a partir de ese día me enganché a tocar la guitarra. Ya lo traía en la sangre y bueno, a partir de ahí toqué... Me juntaba a tocar con Mauro López. ¿Dejaste el breakdance? Dejé el breakdance. Y el heavy metal. Sí, dejé el breakdance. Me puse a tocar con Mauro López, un amigo que él ya tocaba. En la familia de Mauro siempre la música está presente. Me encantaba ir a esa casa. Me sentía muy bien. Así que iba a lo de Mauro, tocábamos ahí. Y como que él fue mi primer profe porque aprendí un montón de cosas. Después soy de leer, me gusta mucho leer y bueno. Me compraba revistas, conseguía lo que podía. Autodidacta. Y así aprendí, con una guitarra criolla rota. Después, un par de años después, me compré una eléctrica, una vieja Starfighter, y a partir de ahí... Ahí ya vinieron las canciones. Sí, no sé, ahí empecé a tocar ya con mucha más pila, era como que tenía un instrumento que era superior al que tenía y encima era eléctrico. Empecé a rockear. Ya pasó el tiempo del torito y el de la vaquita también. El mosquito sigue estando y ahora la tata Dios se va a comer al mambo mamboreta. Pero qué rico el mambo, mambo mamboreta. Pero qué rico que es mambo mamboreta. Pero qué rico el mambo, mambo mamboreta. Pero qué rico que es. Mi primera banda, que fue con Mauro López y con el negro Luis Pérez, teníamos una banda de rock pesado llamada Samantha, que también tocamos mucho en distintos lados. ¿Y eso dónde era? Aquí en Santa Rosa, sí. Teníamos 16, 17 años y tocamos mucho. Después me fui a vivir un tiempo a La Plata, armé una banda allá en la que implementaba el mismo asunto que con M que hacía acá. Lugar donde nos habilitaban un enchufe, donde podíamos ir a tocar y íbamos a tocar. Por una cuestión que nunca nos sentimos cómodos en el asunto de la movida nocturna y de los boliches. Más en una ciudad como La Plata, que por ahí es más rock and rollera, al estilo Rolling Stone, de ese palo así, y no nos sentíamos cómodos por el hecho, por empezar, que teníamos que pagar para tocar y que después digamos que nosotros lo que hacíamos por ahí no era interesante para la gente que iba a esos lugares. Entonces conocimos a una gente del barrio Los Hornos allá en La Plata.
que curtía la misma onda que nosotros, así el asunto de buscarse lugares para tocar y ir, enchufar y tocar. Y formamos lo que era la gira Colifa, que eran varias bandas, Torito, que era mi banda, junto con Indigentes, Arquinoides, Zunca, otras bandas allá de La Plata. Y bueno, y hacíamos lo mismo que con MKC, que después cuando volví acá a Santa Rosa, armamos esa banda y teníamos la idea fija de tocar, y a donde podíamos tocar, tocábamos. Tratando sí. de hacerlo divertido y en todos los lugares donde se pudiera. Dale, cacho, perra, que no se gano, nene. Facu hace instrumentos. Así de simple estuvo en su taller, donde lleva adelante la tarea de luthier. Contame un poco, que acá estás laburando en una guitarra, atrevo a adelantarlo. Sí, sí. Esta es una guitarra que estoy haciendo, es una guitarra que está fabricada en cedro y guatambú. Tiene el diapasón de guatambú, y bueno, como ves, tiene las cavidades hechas para dos micrófonos dobles. Los orificios para los potenciómetros y las clavijas, ¿no? Es una guitarra que está terminada, pero le falta el asunto de el laqueado y los herrajes, ¿sí? Después va a quedar como esta. Esto sería una guitarra terminada. Este es un modelo mío, si se ve. Esta guitarra está hecha en marmelero, la tapa es de marmelero, el cuerpo es de laurel, el mástil es de marmelero, es una sola pieza, y el diapasón es de guatambú. Después, esta es una guitarra también fabricada en marmelero, con laterales de grapia y diapasón de guatambú. Es una guitarra hecha en una sola pieza. S2. Y es rockerísima. Esta es una guitarra rockerísima. Tiene un dimarcio. ¿Qué le da a la guitarra esta cuestión de una guitarra rockerísima, de una guitarra un poco más tranca? Eso va en los herrajes, o sea, lo que son los micrófonos, ¿sí? Es el sonido que le da, el sonido final que le da la guitarra. La madera tiene mucho que ver. Yo utilizo maderas argentinas, pero son maderas nobles, ¿sí? Madera, en Argentina hay muy buenas maderas. ¿Qué laburas por encargue? Digo, yo vengo y Paco sí. Quiere una guitarra punk. Claro, sí, exacto. Si vos venís con una idea, yo te puedo decir qué es factible de esa idea y qué no, porque muchas veces no tenés idea, por ahí le vas a errar en algunas cosas. Pero venís con la idea, quiero un tal modelo de guitarra, y bueno, hacemos lo posible para que funcione. Para aquel que realmente quiera aprovecharlo, ¿no? Digo, sí, es un buen instrumento, no es para... Claro, exacto, son instrumentos personalizados. Esta guitarra no la tiene más nadie en el mundo. Si vos querés, podés comprar la Stratocaster, que la tienen todos los pibes que se compraron una Stratocaster. Pero una Facundo Sánchez, ¿quién tiene? Estas son guitarras personalizadas, y como te decía, si vos venís y me decís quiero hacer una guitarra con la cara de mi tía, yo haré que tu tía se vea linda. Thank you.
el futuro en cuanto a lo musical y lo personal, su incursión en el mundo de la edición de imágenes, hacen esta tercera y última parte de Así de Simple. Si querés saber más de nuestro entrevistado de hoy o contactarte con él, podés entrar a www.myspace.com/Facundo Sánchez. Bueno, Catu, y después de Me Casé, ¿qué siguió? Después de Me Casé fue muy groso porque logramos llevar a la realidad del niño que estaba en la cabeza y lo logramos. O sea, cuando se quiere, musicalmente. Se puede. Musicalmente, pues... sí, en todo sentido, organizativo. Fue muy bueno. Una experiencia hermosa. Es una banda, contémosle a la gente que es una banda que en un momento tenía cuántos integrantes. En un momento que había vientos, sí. Había una parte muy rock and roll. Sí. Yo me acuerdo haber tocado veces que había 14, 15 personas arriba del escenario y yo me acuerdo que dos o tres no habían ensayado nunca. Pero bueno, era esa onda y estaba todo bien. Fluía. Sí, a veces no fluía tanto, sonaba desastroso, pero logramos hacer un montón de cosas. Y digo logramos porque éramos un montón y si no éramos tantos no se hacía. Después de Me Casé, estuve un tiempo parado donde aprendí a hacer un montón de cosas desde el punto de vista de grabar, usar la computadora y todo ese rollo que yo lo tenía en la cabeza desde hace muchísimos años. Y después hice un proyecto con Alexis Torres, más conocido como Chancho Duncan, y con Tian, con Cristian Alcalde. Hicimos un proyecto de música en vivo con malabares, con circo, y eso se llamó Mingaché y funcionó medio año y también fue una experiencia muy muy buena porque fue algo más allá del rock, digamos. Una idea que yo también tenía en la cabeza y que encontré a gente copada que me invitó a hacer eso y salió de una. Estaba con Mingaché, tenía una banda de música instrumental, un power trio, con Juan Carrasco en la batería y con Leonel del Prado en el bajo, que se llamaba Triceto Funkísimo Pepusa, y que también fue una experiencia muy buena. Tenía ganas de hacer música instrumental y lo logramos, pudimos tocar varias veces, en varios lados, tocamos en La Plata, en Trenquilau, que en el... Hay registros de todo eso. Sí, hay registros, hay una grabación casera de ensayos acá. Una muy buena experiencia también. Y después de eso viene Los Cliches, Cocoliches, que es la banda actual, un power trio también, pero de canciones, con Leonel del Prado en el bajo y con Pablo Fraile, el baterista de MKC, también en la batería. Y bueno, ahí estamos con ese proyecto también. Siempre me grabé con grabadores de cinta, con lo que tenía a mano. Con el tiempo conseguí la PC, que es una gran herramienta, y aprendí lo que es el asunto de grabación. También he hecho videos caseros acá en casa con una cámara fotográfica de esas digitales. He realizado algunos videoclips así. Todo muy casero, muy básico, pero también con la idea de seguir progresando, ¿no? Ah!
y sus humildes palillos. Te potencio la conciencia del buen ritmo y ya no paro. Sigo, sigo. Y acostumbro a meter lío. Si todo viene de abajo, desde el agua al desafío. Tengo un llaverito. Bueno, ¿qué se viene para de acá en adelante? De acá en adelante voy a tratar de seguir haciendo lo que vine haciendo todos estos años, que es hacer música, grabarla, mostrarla y hacerlo cada vez mejor. Presentar las cosas de la mejor manera posible, seguir haciendo guitarras, dando clases de guitarra, estar junto a mi familia y ser feliz. Lo hizo re bien, ¿entendés? Como que ponerle algo más. A mí me gustaría que, por ejemplo, como parece que sos una persona que fusiona todo y vas mezclando, ¿no? Todo lo que vas aprendiendo lo vas mezclando y de todo eso vas haciendo un modo, ¿no? Digo, aprendiste a editar audio y video, audio e imágenes, videos para la banda. Estás haciendo instrumento, das clases de guitarra. Como que vas buscando el perfil. Ese es el modo, ¿no? La música es el modo. Claro, sí. La música es mi camino. Lo elegí ya hace muchos años, lo elegí. No estaba muy seguro. Yo empecé en la adolescencia con la música y hasta los 23 años lo hacía, pero no estaba seguro que ese iba a ser mi modo de vida. El nacimiento de mi hijo me cambió la cabeza. Digamos que me aferré a la música como una tabla en el mar, y la tomé como mi camino, como mi modo de vida, porque me parece un modo de vida honesto, de vivir para mí, y es algo que me ha convertido en mejor persona. Al menos considero yo que me he convertido en mejor persona. He aprendido a hacer un montón de cosas que antes pensé que no iba a poder hacer. El asunto es hacer. Si este programa lo va a ver gente joven o gente que no es joven, yo le digo que las cosas las hagan, que hagan lo que tienen en la cabeza, lo que tienen en el corazón, que lo intenten hacer, que intenten vivir su vida. Porque en este camino me encontré con mucha gente que te pone palo, dice, no, pero si esto es muy difícil, o lo que vos haces no es profesional, o fíjate que no está bien grabado, suena mal, acá está desafinado. Siempre hay que aferrarse a la parte positiva del asunto y hacer, porque lo que nos hace ser es el hacer. Bueno. Y vos te hablamos cuando arrancamos de esta cuestión de cuando vos eras chico, de que había música, tenías este costado familiar guitarrero. ¿Te ves dentro de 30 años, qué sé yo, con nietos, tocando la guitarra, por ejemplo, en un lugar así, estás afuera y enseñándole a tocar la guitarra, no sé, a tu hijo de repente? Sí, sí, sí. ¿Te gusta imaginar eso? Sí, sí, sí. Voy a ser el abuelo rockero. Totalmente. O sea, me van a decir, tomátelas, viejo, con ese rock anticuado. No sé qué van a hacer los pibes el día de mañana, pero sí, yo voy a seguir con la música y con otras inquietudes que también tengo, o que irán surgiendo. Soy una persona inquieta y siempre me gustó conocer cosas. Y vamos a ver qué me depara la vida. Pero si me la tengo que imaginar, sí, es por el camino de la música, y en familia. Que la vida me dé salud y poder disfrutar de la vida junto con mi familia. Ser como lava que escupe un volcán, como fiebre en la soledad, no va a servir de nada esta vez. Hoy, un buen día también puede ser, si es que vas a echarlo a perder, por lo menos tendrías que saber. Ser como nieve de invierno mortal, como cuerpo de muerto de ayer, no va a servir de nada esta vez.
casa el viento tocar, como todo lo que ya no es. Ser como un indio que no sabe hablar, sin embargo entiende muy bien qué va a pasar esta vez. Ya no está, como lo que seguro vendrá, como lo que tendría que ser. Ser palabras que alguien dirá, las cosas que no entenderé, todo será y seré. Ser la mejor metáfora que hay, no va a servir de nada esta vez. Esta vez tendríamos que ser. Ser como algo que está y que no ves.